El Telematobius culeus, más conocido como la rana gigante del lago Titicaca, es una especie en peligro de extinción, la cual se viene preservando en el Parque Zoológico de Huachipa, pero que aún necesita de nuestro mayor cuidado, sobre todo en su sitio de origen puno. Esta rana está en peligro de extinción y no se la coman, pues, ¿no? En potajes como puede ser en ancas de rana o puede ser en los famosos licuados, ¿no? Que hasta ahora científicamente no hay ningún... Eh, respaldo eh, medicinal. ¿no? Su aspecto es en realidad vital para su sobrevivencia a 3.815 metros sobre el nivel del mar en el lago Titicaca, en donde es endémica, lo que significa que solo se le encuentra en este lugar entre Perú y Bolivia. Tenemos un personaje creado que se llama Telma, a raíz del nombre científico de esta rana, eh, Telmatobius culeus, Telma eh, es, una, es un personaje bastante curioso, está en todo momento, está en todas partes, en cada evento, está visitando también eh, los talleres que nosotros damos acá en el zoológico. Y lo que quiere Telma es que la conozcan y sepan del problema que le aqueja a la especie. Varios peligros se enfrenta el batracio gigante, la principal es la contaminación por las aguas residuales que se vierten al lago. Tomen conciencia que esta rana es una rana endémica propia de nuestro país, propia del lago Titicaca, y si no apoyamos de esta manera, eh, ella va a estar en extinción, no ya está eh, en peligro ahorita de extinción y puede desaparecer en cualquier momento. Entonces la labor que tenemos nosotros como educadores es que los niños conozcan a esta rana y la protejan. En los últimos 10 años su población ha disminuido en un 39%. Está en nosotros cuidar este ejemplar único en el mundo.